serio? Vamos, no seas tan llorica. Bueno, vale. 2 minutos más. Oye, ¿has visto a una joven? ¿Estás intentando venderme algo? Porque no me interesa. ¿Has visto a una joven? Falda azul, ¿no? No, pero no tengo acompañante si te interesa pasar el rato. Aquí no. Sepa cómo va a terminar su biografía, pero a mí me cuesta imaginar siquiera cómo empezarla. Más allá de las cosas de niños que pueden verse en el Salón de los Héroes, todo lo anterior a su bautismo, en palabras textuales, se quedó en el río. Me tacharán de plagiario, pero voy a tener que pasarme las primeras 30 páginas repitiendo las escrituras. ¿Habéis visto a una chica por aquí? ¿Falda azul, pelo oscuro? Mira ese. ¿Por qué no vas a dormir la boca conmigo? ¿Para qué buscarse problemas? Oye, estoy buscando a una joven. ¿Quién no, hermano? Servirnos para salir de aquí. Todo amañado. Yo solo quiero un jornal justo por un trabajo honrado.
está cambiando. Nadie sabe ya el lugar que le corresponde. Dímelo a mí. Un oriental me paró el otro día por la calle y me pidió la hora. Así como así. Debería haber una ley. Creo que la hay. No me liaré a tiros a menos que alguien empiece antes. Deberíamos darnos un paseo por la orilla. No pienso ir de paseo contigo. Tu reputación es sobradamente conocida. Fíjense, señoras, una verdadera lástima que nadie le compre un buen bañador. No parecen peligrosos. En fin, es tu hermano. Míralo, tiene la inteligencia de un niño. ¿Sabes? Conozco a un tipo que puede, digamos... ¡Fuertes! ¡Fuertes! ¡Fingid que sois Hércules! ¡Eso! ¡Así, genial! Muy bien, señorita. Ahora ponle la mano... Si no me provocan, yo no lo haré. ¿No? Vale. ¿Está bien? ¿Dónde está? ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Que no me dejas ver! ¡Izquierda! ¡Ahora! ¡Saltad! ¡Saltad! ¡Agachaos, tocaos los pies! ¡Malditos necios! ¡Dos! Voy a casarme contigo. Ya lo he oído. ¿Tiene alguien un pañuelo? ¡Quita! Oiga, señor, que estamos trabajando. Tengo arena por todas partes. ¿Por todas? No solo hago fotos promocionales, ¿sabéis? Estoy seguro al 90%. Mejor dejemos la fiesta en paz. Mantengamos la calma. Creo que mi mujer tiene miedo, pero no sé cómo podría consolarla. Comstock se ocupará de los Vox. Si dice que tiene un plan. Así como el mundo real, ¿eh? La ciencia moderna. Eso es lo que hace Vox Populi. Enardecer a los irlandeses y a los negros. Primero agitación obrera y luego vendrán a por ti en tu cama. Comstock debería aplastar a todas esas malditas cucarachas.
seré el primero en disparar. No quiero que se repita lo que pasó antes en la feria. ¡Señorita! ¡Oye! ¡Gordías! ¡Oye! ¡Necesito que pares! ¡Señorita! ¡Señorita Elizabeth! ¡Hola! ¡Oh, esto es maravilloso! ¡Ven a bailar conmigo de vuelta! Yo no bailo. Venga, vámonos. ¿Por qué? ¿Hay algo mejor que esto? ¿Está París? ¿París? No. No entiendo. ¿Cómo llegamos allí? Es a donde va ese dirigible, pero si prefieres quedarte a bailar... ¡No, vámonos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vámonos ahora mismo! Se acabó. Cuesta creerlo, pero es cierto, ¿no? Vaya, ¿hueles eso? La verdad, no había olido nunca nada igual, ¿y tú? Las playas que conozco no huelen como esta. ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Largo de aquí! Izquierda. ¡Fuera! Y ahora saltar. 2, 3, 1, 2, 3, 2, 1, 2. ¡Tocaos los pies! ¡2! ¡Arriba! Señor DeWitt, Comstock. Había oído hablar de él. Dicen que ve el futuro. Le das a un hombre algo de poder y no tarda en subírsele a la cabeza. No me gusta su aspecto. ¿Te disgusta el aspecto del profeta o su mirada? ¿Podemos irnos ya? Al agua no te has sentado nada bien. Miraré a ver si encuentro algo que te alivie el dolor. ¡Oh! Estamos hechos unos potentados. Así parece el mar de verdad. Pero solo es una complicada serie de bombas y colectores de lluvia.
señor DeWitt, mire. ¿Ave? O la jaula. O tal vez el ave. Nada supera a la jaula. ¿Otra vez esos dos? ¿Cómo? Da igual. Fíjese, son increíbles. ¿Cuál le gusta más? ¿Este de aquí o quizás este? El ave es muy bonita y la jaula es sombría, pero tiene algo verdaderamente especial. No logro decidirme. El de la izquierda. ¿Estás seguro? Seguro. Me encanta. Yo esperaba el ave. Si vas a ser un mal perdedor, no volveremos a hacerlo. ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Roy! ¡Tiene que serlo! ¿Quién más? ¡Mira! Algo así? ¿Estás bien? Era mi hogar. Deberíamos irnos. Vámonos. Aseguraos de tener a mano alguna forma de identificación fotográfica para presentar. ¡Arriba las manos! ¡Separen los dedos! ¡Y las piernas! ¡No se muevan! ¡Esténse quietos! Yo no voy a pasar por ahí. Tengo lo que necesitamos. Ven. ¿Qué sentido tiene detenernos a todos para encontrar a un hombre? ¡Polly! ¿Has oído lo de la estatua? ¡Dios mío! ¿Qué está pasando? Para mí que tiene pinta sospechoso. Deberías fumigar todo Finton y acabarle. Vale. ¡Cállate ya, Pete! ¡Anda, vete a casa a dormir, la mona! Cerrado, maldita sea. ¿Qué estás haciendo? Eres una especie de granuja. ¿A ti qué te parece? ¡Listo! ¿Dónde has aprendido a hacer eso? ¿Atrapada en una torre sin nada más que libros y tiempo libre? Te sorprendería mucho todo lo que sé hacer. Cualquier tarea con una mínima complejidad o acaban dejándome un desastre que me toca a mí arreglar. Oh,
Buenos días, señor. No me preste ninguna atención. No digo más que tonterías, ya sabe. Simple palabrería. He encontrado estas águilas de plata. Aquí hay una máquina expendedora. ¿Podría haber algo que te devuelva la salud? Seguro que nos viene bien.